Preparan sus tablas para enfrentarse a las olas enormes de la famosa competición La Vaca Gigante, que se celebra en el norte de España, cerca de Santander. Vuelve después de tres años de espera debido a la pandemia. En la competición han participado 20 surfistas de diferentes países. Procedentes de todas las nacionalidades, portugueses, franceses, irlandeses, como no españoles, que somos Copa de España también. En esta sexta edición el tiempo y el mar han permitido disfrutar del espectáculo. Son cinco los surfistas que participan en cada manga y muy pocos la superan. Creo que quedan 20 minutos de esta manga y ya saltaremos de esta roca, nos recogen las motos de, de transfer y nos llevan hasta el pico. Esta vez los surfistas se han tenido que atrever con una sucesión de formidables olas de más de 7 metros de altura. Algunos tenían que ser asistidos por las motos acuáticas está así un poco complicado, muy movida, difícil de posicionarte para coger la ola y alguna ola así grande, unos revolcones, he reventado la tabla por detrás, por aquí también la he roto y nada. Esta ola es que es un poco es así, o sea es monstruosa y tiene una bajada enorme y luego la pared, pues como ves, no suele de salir tan larga. Enseguida tienen que salir de la ola. Aunque el número de visitantes es menor que en 2019, cientos de personas se han acercado a la playa de El Bocal a pesar de que era día laborable. Eso sí, respetando las medidas de seguridad y ya que estaban, echando una mano con la recogida de basura. La acumulación de residuos en la costa es una de las cuestiones sobre las que los organizadores han querido llamar la atención este año.